Atención, porque las federaciones tanto de Estados Unidos como de Canadá habrían iniciado conversaciones con la Conmebol para que ambas selecciones tengan la posibilidad de participar como invitadas en la próxima Copa América del 2024. Una Copa América que estaba prevista para disputarse en Ecuador, pero que todavía no hay nada confirmado. Puede disputarse en Ecuador, puede disputarse en cualquier otro país de Sudamérica, o incluso habría la posibilidad de que se llegue a disputar en Estados Unidos. Pero insisto, todavía no hay nada confirmado. Evidentemente, el motivo por el cual Estados Unidos y Canadá hacen esto es para prepararse. Lo hacen con la intención de poder participar en un torneo importante, en un torneo verdaderamente competitivo, previo a la Copa del Mundo que organizarán 2 años después junto a México. Lo que sorprende de cierta manera es que esta petición inicial viene por parte de Estados Unidos y de Canadá en conjunto, pero sin incluir a México. México, por supuesto, también tendría la posibilidad de participar en la próxima Copa América, pero al menos esta petición inicial viene por parte solo de Estados Unidos y de Canadá, sin incluir al conjunto mexicano. ¿Qué opinan ustedes?